corresponden a zonas de arena de 2 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá. Son propiedad del Estado y no pueden ser adquiridas o vendidas por privados. En Costa Rica existen 3 zonas fronterizas identificadas con problemáticas muy específicas y realidades diferentes. La Franja Fronteriza Norte, la Franja Fronteriza Sur y la del Caribe Sur. Ahí se han formado comunidades. Las personas viven y trabajan, pero lo hacen, en muchos casos, en total inseguridad jurídica, sin servicios públicos y sin acceso a beneficios como el bono de vivienda y con restricciones para llevar a cabo sus actividades agropecuarias y comerciales, pues muchas partes se ubican incluso en zonas protegidas. Franja Fronteriza Norte. Esta zona es afectada por el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte Costa Rica-Nicaragua, donde en alrededor de 543 hectáreas se estará otorgando concesiones bajo estudios exhaustivos y completos, sin afectar el principio de no regresión ambiental. Esas 543 hectáreas corresponden a poblados ya existentes en áreas protegidas. El proceso de entrega de concesiones se realizará mediante un proyecto de ley que elaboró el equipo técnico MAC-INDER-MINAE, el cual se presentará en agosto del 2024, ya con los estudios avanzados. Los habitantes de las 45 comunidades beneficiadas podrán tener sus concesiones, un contrato que les permite utilizar las tierras para vivir y trabajar con total seguridad jurídica y les permitirá acceder a beneficios como créditos, servicios públicos y bonos de vivienda. Se beneficiarán los habitantes de La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos y Sarapiquí. Son unas 5.500 familias. 22.000 personas aproximadamente en la Franja Fronteriza Norte. El proyecto incluye un plan de compensación ambiental que pasará a ser parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre. INDER se encargará mediante un proceso que ya inició de los estudios topográficos y ambientales sin afectar el principio de no regresión, así como el levantamiento de información. Además, se encargará de aportar los recursos para la compensación ambiental.